fue tu primer cosplay de videojuego? Mi primer cosplay de videojuego fue Tifa Locker de Final Fantasy VII. El mío fue Jace de League of Legends. Eevee del videojuego Edward. Fue Ari de League of Legends por la versión clásica. El primero creo que ha sido el de Xemnas de Kingdom Hearts. Bueno, mi primer cosplay fue de Spider-Man. Fue de Onion King de Final Fantasy Dissidia. Hace Fue Noob Saibot de Mortal Kombat, porque es mi juego favorito y fue el traje que más fácil me iba a salir a hacer esa vez. Bueno, mi primer cosplay de videojuego ha sido de La Máscara, sensacional, lo vi, la pasé chévere, he hecho una caracterización justamente, y nada, yo me divierto con el personaje. El primero que hice fue el de Gordon Freeman de High Life. La armadura, el rasureno, la barba, con los anteojos, me gustó bastante porque High Life es uno de mis juegos favoritos y me habían dicho que me parecía el personaje. ¿Cuál ha sido ese juego que más te ha costado pasar o el más difícil, que nunca has podido pasar o te quedó ahí como que no lo hago? Pero Street Fighter, cada vez es un reto más grande. Ninja Gaiden 3 de Nintendo. Outlast, que me dio mucho miedo una parte y ya lo dejé ahí. Okay. Comencé con Play and Soul, la versión prueba, pero al final no pude seguir avanzando. Me estanqué. Contra y Battletoads. Uno que me encantó, fue uno de mis favoritos, pero nunca pude pasar, fue el primer juego de Zelda, el de Nintendo, porque necesitabas un montón de ítems para romper las piedritas, cruzar los puentes. Una marca personal que tenía es que cuando empecé a jugar Dynasty, jugué todas las dinastías, pero nunca pude completar al 100% perfectos. Como que, ay, nunca liberé algunos putas especiales, y como que, no. Normalmente tengo problemas con los juegos tipo Mega Man, así, plataforma, porque hay que calcular mucho los saltos, ¿no? Y ese tipo de cosas. En general Mega Man, me ha pasado con algunos Castlevania que son así en 2D. Me esfuerzo para los Castlevania porque me encantan. Los Mega Man sí no he podido con ellos, porque es muy difícil. Ha sido Mega Man. De la parte 1, 2, 3, 4 hasta la 5, ha sido, para mí ha sido difícil. No es fácil. O sea, los que son expertos en videojuegos, ya saben lo que estoy hablando, ellos sí lo pasan de todas maneras, pero yo todavía no la paso hasta ahorita. Hasta ahorita no la paso. Irónicamente sería Kingdom Hearts 2, pero fue por el hecho que no comprendía de que podía subir habilidades para mejorar a mi personaje. Así que lo jugué con la primera llave sin ninguna habilidad todo el juego, pensando que así se pasaba. Y de lo que has visto del evento, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado más? ¿Alguna marca? ¿Algún juego? La distribución del local está bien destruido, está espacioso, se puede caminar, se puede correr. Sí, todos los puestos, ¿no? Un montón de juegos para probar, ¿no? Muchos cosplayers, todo, ¿no? Me gustó mucho. Bueno, lo que más me gusta del evento ha sido la calidad de trajes que hay esta vez, ¿no? O sea, están súper chéveres, ¿verdad? El cosplay, obvio, ¿no? Porque soy cosplayer. El cosplay, la cantidad de gente y sobre todo que además games tenemos siempre algo que hacer en cada stand, ¿no? No es como los eventos que vas y dices, ¿y ahora qué hago? No, la gente tiene para divertirse. Bueno, lo que más me llamó la atención es que hay esos juegos de guitarra, esos juegos de que bailan ahí con las pantallas. Bueno, me han encantado las estatuas de la Liga de la Justicia, me han fascinado, parece que estuvieran vivos. Los juegos, la gente cómo se divierte. Star Wars. Obviamente la exposición de Star Wars. Ayer estuvo la 501. Los juegos de baile que he estado viendo ahí me ha gustado mucho y también hay unos juegos para correr y tirar con las pistolitas y así. Todos los videojuegos que están adentro, por ejemplo, ya están de Just Dance, Evil Pump, he participado en el torneo de giros y, o sea, hay también ese de lásers y está bien paja, o sea, hay bastante cosas para hacer adentro. Bueno, vine específicamente a este cosplay para jugar el Gamer Tag y eso es lo que me ha vacilado. Está genial, ¿no?